Y un gran saludo para todos amigos y amigas y bienvenidos todos a una nueva edición de Doom 2 con el mod de Chuck Norris. Y sí, me notarán contento, la verdad es que tengo muchas ganas de grabar una nueva parte. Y sí chicos, algo muy novedoso en esta nueva parte es que... no me va a dejar poner. Ok, sí me dejó. A ver, pero Ederi me dijo que con la versión 1.... Ay sí, pasó eso. Lo malo es que voy a tener que empezar con armas de cero, pero no importa. Así es chicos, he cambiado la versión de... Derry me pasó la última versión de este mod de Doom 2 con Chuck Norris. ¿Se acuerdan que yo estaba jugando a la 130? Beta 130. Bueno, ahora cambió a beta 140. ¿Saben por qué? Por el hecho de que en el mapa 31 me dijo que no se reemplazaban los enemigos. Los nazis. No se reemplazaban por nada. Y iban a ser igual que en Doom 2. No tenía gracia. Así que bueno, eso es algo muy novedoso para esta nueva parte. Sí, lo malo es que tendré que empezar con armas de cero, pero ya... A ver, se reemplazaron. Ok, sí se reemplazaron. Puta madre. A ver, tomar esta cagada. Que se empiecen a chingar. Ah, me acuerdo que había un poder de... invisible. Perfecto, aquí está. Bueno, aunque no te ayuda ni un carajo, pero bueno. Toma por puto. Sí, es una mamada empezar con armas de cero, pero bueno. Ok, creo que es un nazi normal. Tuve suerte y no se ha reemplazado. Y sí, qué contento... ¡Uy! ¡Pinche ataque extraño! Bueno, se terminan chingando entre ellos, eso conviene. Ah, sí, qué contento estoy de traerles en una parte. La verdad que... no sé, por alguna razón... hoy estaba hablando por la tarde con Ederi. Y, no sé, después dejé de hablar, fue bañarme toda la mierda. Y me dieron unas ganas terribles de grabar, me dieron muchas ganas de grabar, no sé por qué. Normalmente sí me dan ganas de grabar, pero... ok, LOL, o sea... LOL, se chingaron entre ellos. Pero wow, qué contento estoy de traerles una nueva parte. ¿Será porque me gusta jugar los mapas secretos de Doom 2? No sé, pero qué contento chicos. Uy, uy, uy. Ok, nada más me sacó 2 HP que... ah, y hay un puto con clavos. Puta, me atoré con esa cagada. Toma. Ay, solamente tengo chain gun. Fuck, no mames. Puta madre, ¿cómo me sacó HP? No jodas. Ay, venía tan contento y feliz, ¿no? Y algo me lo tenía que cagar. ¡Brinca! ¡Puta! Y aún así me... ah. A ver, creo que quedaron en Steam Packs. ¡No jodas! Venía bien. Venía bien con calma y... ¡oh! ¿No quedaron en Steam Packs? Yo recuerdo que... ay, no. Me parece que me estaré confundiendo. ¿Dónde estaba la invisibilidad? Ok, tampoco. Ok, no jodas. Me los tomé todos. Yo que pensé que no me habían sacado mucho HP. Pues que no había muchos Steam Packs, ya ni sé. Pero bueno, últimamente también me he dado cuenta que... bueno, hace bastante, de hecho, ya, no últimamente. Mis videos vienen... bueno, vamos a un save. Aquí no interesa. Vamos a reemplazar ese save, ya no nos va a servir. Uy, ¿cómo voy a matar a estos pendejos? Uy, que están bien pinche rápidos. Ay, tendré que gastar esto, pero bueno, ni modo. Ok, qué pinche rápido están. ¿Cómo va a joder eso? Pero lo que vamos a joder es armas de cero, qué molestia. Tendré que hacer que se peleen o algo. ¿Qué pedo? ¿Quién me atacó? Bueno, ok, ahí agarró un poco de munición, perfecto. ¡Muérete, pinche demonio! Hasta parece un cerdo ese cabrón. Flota, pinche cosita. Oh, qué bueno, por suerte estos dejan munición. Eso beneficia, pero hay muy poca HP, no jodas. Había arrancado bien. ¡Puto! ¡Qué mamón! Enemigos 32. Faltan bastantitos todavía. Ay, no sé por qué lugar ir primero. ¿Por acá, que había muchos enemigos? ¿O por acá, que también había muchos enemigos? ¡Ah, estoy rodeado! Bueno. Espero que este video ya no se vaya a extender tanto. Solamente completaremos este mapa y el que sigue, porque es muy cortito. Ya todo el mundo debe conocer el mapa... el segundo mapa secreto de un 2, Grosse. Muy cortito, con apenas unos enemigos y un ciber. Que no sé por qué se hayan reemplazado ahorita. El ciber, bueno, por algo parecido. Un ciber también. Pero más cabrón, o no sé. Uy, esa pinche cosa. Gusano asqueroso. Vete a vomitarle a tu mamá, cabrón. Deja de joderme a mí. Yo no te he hecho nada. Perfecto, lo despedorré al puto. Ahora tu compañero. Lo bueno es que... lo mejor de este mod es que... bueno, sigue siendo muy difícil, ¿no? Pero... se chingan entre ellos, ya que las clases son casi todas diferentes.
siempre tocan clases diferentes y se determinan quién ganó entre ellos. Perfecto, y aquí había una Mega Shield y una BFG, ahí la veo. Y había más cositas, había una mochila, creo. ¡Ah, uy! Una Super Shogun, perfecto. Ok, varias mochilas, no solo una. Perfecto, 200 y 200 y munición. Qué mejor. Bueno, venimos bien, chicos. Yo creo que no va a ser una edición tan larga, pero mejor. No quiero que se extiendan tanto mis videos. Porque no sé si toda la gente, todo el mundo tenga tiempo de verlos, ya que son bien pinche largos. ¡Y qué pedo! ¡No jodas! ¡Quítate! ¿Qué chingados pasó? Bueno, la grabación no se ha cortado porque los numeritos siguen estando en rojo. Así que eso significa que no se ha cortado. ¡Ay, ya sé lo que pasó! ¡Otra vez tuvo pinche letrero de mierda! Bueno, no sé si lo habrán alcanzado a ver, pero... el pinche letrero de seguridad de antivirus y no sé qué. ¿Qué cómo jode la verga? ¡Quítate! Pero bueno, no importa. Igualmente, no, ni siquiera me han tocado. Bueno, venimos bien. ¡Fuck! Hasta que tenía que hablar. Bueno, me sacó casi nada de HP. No me importa. Y sí, nueva versión de este mod de Chuck Norris. Beta 140 ahorita. ¡Ah! Justo a tiempo, cabrón. Ahora que estoy pensando. Justo a tiempo, Ederick. Justo iba a grabar ahorita justamente este mapa, el secreto, con la versión anterior, la 130. Pero me dijiste que los nazis no se reemplazaban por nada en esa versión. Qué bueno que me pasaste la versión 140, que ahora sí se reemplazan. Qué bueno. Si no hubiera jugado, o sea, ya como si fuera Doom 2 original, sin ningún reemplazo. ¡Pinche ataque! ¡Jodedor, puto! O sea, ¿qué ataque tan...? Menos mal que no hace tanto daño, porque si no, sí que sería wow. Sería de lo peor ese ataque. Tomen esto. ¡Oh, hay un puto assassin! Con razón, me están bajando bastante. ¡Muérete, puto, tú! ¡Muérete! ¡Oh, un Railgunner! ¡Ah, no, no es un Railgunner, es uno de estos putos! Con ese ataque que rebota y me jode la verga. ¡Quítate! ¡Fuck! Se complicó aquí. Bueno, aquí, secreto obvio. ¡Ah, no! ¡No conta! ¡What the! ¡Ok! ¿Ese nos contaba como secreto? Yo pensé que sí. ¡Lol! Es de un 2 y ni me acuerdo, ¿verdad? ¡Qué estúpido estaré, ¿no? ¿Pero yo? ¡Ay, puto! ¿Cómo odio esos? Pensé que eran Railgunners encima. Me confunden, aparte. Bueno, 6 minutos. Espero que el video no se extienda tanto. Solamente vamos a completar los dos mapas secretos, así que no se preocupen. Creo que el video no se va a extender tanto, pero... ay, si sigo perdiendo HP así a lo inútil... ay, no jodas. Venía bien y ahorita me estoy descuidando y estoy perdiendo HP. Estaré idiota, ¿verdad? Es por querer hacerlo rápido, eso me pasa. Esto no se abría, ¿no? Y bueno, vámonos. Hace mucho no se hago un save. ¿Por qué no? Podemos hacerlo. Y si esto también me recuerda un poco al mapa 28 de... de WDF, los laboratorios UAC, que también estaba mezclado parte de este mapa. Ok, tengo rocket, perfecto. ¡Ay, joder! ¡Se mataron! Bueno, beneficia, pero... a ver, los chingué. Ok, creo que chinga a todos, enemigos. ¡Ay, faltan todavía! Y llegamos a 100. Bueno, ya casi. ¡Uy, esta puerta! ¡Había un chingo de... ¡fuck! Yo ni siquiera había abierto la puerta, ya dispararon, no jodas. Bueno, murieron bastantes. Perfecto, se están chingando. Eso es lo que más me gusta cuando se empiezan a chingar. ¡Uy, un rocketer! Menos mal que me lo despedorré ahí rápido. No lo dejé reaccionar. ¡Uy, joder! Me asusté. ¡Ay, me estaba acordando! También estaba hablando por Messenger con Ederick. Pero lo más extraño es que no podía ver a Monster Kondo. Sí, eso fue muy, muy raro. ¡Pinche bolita! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Quítense! ¡Puta madre! Con esos mamones que tiran clavos. No los odio. Ah, sí. ¿Qué les decía? Que... ¡fucking! No, eso no les decía. Bueno, ahorita mato a estos pendejos y les digo... o bueno, les puedo contar mientras, ¿no? ¡Que... no mames! Ok, lo esquivé. ¡Ay, 24 HP! Y lo más curioso es que no me han bajado tanta armadura. Bueno, más o menos. Pero, ¡joder! No, ay, no mames, venía bien. Eso es por descuidarme el culo, ¿verdad? Morir así como que no pasa nada y... ay, no mames. Bueno, esto sí contaba como secreto, ¿verdad?
Okay, tampoco contaba como secreto. What? Ah, no, me parece que todos los secretos estaban acumulados al final. Sí, qué fail. Estaban todos acumulados al final. Y no había nada de HP aquí, no jodas. Pero bueno, les decía lo de Monster Kondo que... ¿Cómo se mataron estos? ¿Cómo se alertaron? Ok, ¿cómo...? No entiendo, lol. ¿Cómo se han alertado? Es algo increíble. No jodas, otro de esos putos, ¿cómo los odio? Ah, al final nunca terminé de decirle lo de Monster Kondo, es que extrañamente no lo podía ver en Messenger. Él me mandaba mensajes escribiéndome a ver si los podía leer. Y sí, sí, yo los podía leer tranquilamente. Lo que pasaba, muy extraño, o sea que MSN más troll, que yo le mandaba mensajes y me decía que ha ocurrido un error, no sé qué, y no se le pudo enviar mi mensaje a Monster Kondo. O sea, yo recibía sus mensajes, pero él, por alguna razón... Ok, se chingaron, qué idiotas. Por alguna razón no podía recibir los míos. Qué extraño. Eso fue lo que pasó a Monster Kondo. No es que no quería hablarte ni nada por el estilo. Es que el MSN está bien pinche troll, eso es lo que pasa. Aquí voy a salvar y... ¡Fuck! ¿Cómo me han bajado de HP? ¡Tomen! ¡Ay, no! ¿Cómo odio esos putos con clavos? Bueno, ya lo habré dicho muchas veces, pero son odiosos, pero a madre. ¿Cómo son odiosos los putos? Ok, ¿cómo es posible que nada más me haya sacado un HP? Ese assassin estará idiota. O bueno, su ataque está fail, eso es lo que pasa. ¡Oh, puto! ¡Que se muera! ¡No jodas! ¡No mames! Iba a ser la primera vez que iba a pasar un mapa sin perder. Ah, no, creo que... De hecho, creo que el único mapa que pasé sin perder en este mod fue el mapa 1, tan solo. Y ahora me tuvo que matar un puto de esos assassins. ¡No jodas! Y ahora es cuando empiezan los fails, ¿verdad? Venía tan bien. ¡Que te mueras! Y 5 HP, no mames. No hay HP a la vista, o sea, no mames. ¿Por qué no quisieron poner nada de HP en este mapa, los de Doom 2? Los creadores de Doom 2. Porque recuerden que este mod solamente reemplaza a los enemigos. En cuanto a munición... Y HP puesta en el mapa es lo que hicieron los de id Software, ya. Eso les incumbe a ellos. No tiene nada que ver con el Derek. Lo que hizo Derek fue reemplazar los enemigos por otros. En este mod. Pero lo otro de HP y todo eso es lo de Doom 2. Y secretos también, obviamente. Porque ya sabemos que Derek no hace secretos fail. Y aquí hay un chingo de secretos fail. Aquí salvo. No sé ni para qué, pero... Bueno, ya, matamos a algunos. O mejor dicho, se terminan chingando entre ellos. Yo ni quisiera tanto trabajo. Ah, perfecto, aquí había un poquito de HP. Ay, pero es una... ¡LOL! ¡Un mísero Steampack! Pensé que por lo menos iba a haber dos, uno de cada lado. Aún así hubiera sido medio una cagada, pero... ¡No jodas! Enemigos, quedan 13 solamente. Son poquitos, pero... Bueno, igualmente no nos ha ido tan mal en este mapa. Que me hayan matado una vez, no significa nada. A ver, aquí... Ok, se chingaron. ¿Quedó alguno? Y tenías que ser tú el que quedara. El más odioso de todos. ¿Cómo odio estos putos? Que ya empiezan a romper las bolas desde el segundo mapa. ¿O será desde el primero y no me aparecieron por pura suerte? Recuerden que es aleatorio el modo de que te aparezcan los enemigos. Te puede aparecer uno de esos como, no sé, un assassin o no sé. Que combina eso. ¿Aquí había enemigos? Ok, no había, ya había un Berserk, eso sí me acuerdo. Perfecto, ya tengo 100 HP y armadura, estoy muy bien. Así que bueno chicos, espero que no se extienda tanto la edición. Quiero grabar bastantito ahora. En esta parte, repito, solamente grabaré los mapas secretos. Este y el que sigue. A ver, chíngense. Perfecto, nada más quedan 5 enemigos. Vamos. Y eso que empecé con armas de cero y me fue bastante bien. Si hubiera empezado con armas de normal, yo creo que me hubiera ido mejor todavía. ¡Chínguense! ¡Oh! ¡Ustedes quedaban! ¡No mames! ¡Esa cosa! ¡Perfecto! La esquivé y quedó un enemigo. Y tú tenías que ser, ¿verdad? ¡Cómo los odio! ¡Los odio! ¡Toma, que te odio! ¿No te das cuenta que nadie te quiere? ¡Toma, eres un pinche miserable! ¡Ajá! ¡Lo brinqué justo! Y ya está. Aquí supongo que están todos los secretos. Esta es la salida normal. Pero obviamente vamos a visitar el segundo mapa secreto, no se crean. Vamos por acá. Todo el mundo conoce esto. Aquí abrimos. Sí, creo que estaban todos los secretos acumulados acá. Sí, de hecho.
Bueno, nos vamos con 200 de HP y muy bien de armadura. 100% en todo. ¡Wow! ¡Qué bien nos fue en este mapa! Una muerte, pero ya me vale una puta mierda. Bueno, espero que el video no se extienda tanto, chicos. Ahora sí, vamos con el segundo mapa secreto, que era bien pinche cortito. Ah, bueno, por suerte no nos está yendo mal. Y qué increíble que ya con la guía ya estamos pasando la mitad. Aunque no lo crean, ni siquiera es un mes que... ¡Ay, estúpido! No, no voy a tomar eso, porque aquí había varios enemigos antes de enfrentarte contra el Ciber. Y ese verse me puede servir como reserva. Así que no lo voy a tomar inútilmente. Aquí, ok. Algo que me he dado cuenta, los nazis no se reemplazan por otro enemigo diferente. Simplemente son esos. Assassin, enemigos que atacan con clavos. Ya, lo que ya todo el mundo vio en esta guía. No es nada nuevo. Ok, atacó ese puto. Ok, no pasó su ataque. Murieron cuatro ya. Están chingando entre ellos. Eso me beneficia. Odio estos pendejos con clavos. Joder, ¿y cuántas veces habré dicho eso ya? Parezco ya un pinche disco rayado. Ok, murió. ¿Y dónde tiró la cosita? No sé. ¡Oh, con esos ataques! ¿Cómo joden? ¡LOL! ¡Ya murieron 20! ¡21! ¡Ok! ¡Se están chingando entre ellos! ¡Perfecto! Debería hacer eso más seguido. Debería dejar que se peleen más seguido. ¡Wow! ¿Cómo beneficia? Creo que es un pequeño truquito para pasarte esta madre. Pero no se crean, aún sigue siendo difícil, ¿eh? No se vayan a creer que por este truquito, ah, ya es un web fácil. No, no se crean. Sigue siendo complicadito. Fuck, me dio. Pero es un muy buen truco dejar que se chinguen entre ellos. Es muy buen truco. Toma, puto. Que hace un ruido como los cultistas de Blood. Ya se deben de acordar. Muérete. Ahí quedan dos. Tomen esto, un rocket para los dos. Doble kill, perfecto. Y quedan cinco enemigos. Un Ciber y los cuatro Commander King que estaban al final. Y sí, aquí los secretos están muy fail porque están todos en las esquinas. Sí, muy fail esto. Pero bueno, ya que es un 2. Tampoco se puede... Bueno, es el segundo Doom que sacaron. Mejoraron un poco con respecto a los secretos. Pero aún así siguen habiendo muchos secretos fail. No tanto como Ultimate Doom, pero... Repito, aún así sigue habiendo. Uy, aquí a huevo voy a salvar. Se viene la batalla contra el Ciber. No sé por qué chingados se haya reemplazado. Ah, perfecto, tengo una esfera de invulnerabilidad. Qué mejor que usarla contra ese pendejo de... Bueno, lo que sea que sea ahorita. ¿Será un Ciber normal? No sé. Tal vez... ¡Ok! ¡Era un Ciber normal! ¡Qué suerte! Yo pensé que mi suerte es una cagada. Bueno, aún así... ¡Ah! Me falta el Berserk del inicio. Vamos a hacer 100%. Y bueno, chicos. ¡Wow! No, creo que estamos en los 20 minutos nomás de video. Por fin un video no tan largo de los míos. Así que bueno, me voy despidiendo. Completamos los dos mapas secretos que... ¡Ay! ¡Qué bien se siente! No tuve tantos problemas para completarlos. ¡Qué bien se siente, chicos! ¡Mueran ustedes, putos! Que no se pueden defender, pero bueno, me valen madres. En fin, un gran saludo a todos mis amigos, suscriptores, numeros y gente que ve mis videos. Completamos los dos mapas secretos de Doom 2 con este mod de Chuck Norris. Beta 140 ahorita, versión mejorada. Así es, un gran saludo a todos. No se olviden de pasarse también por el canal de Monster Kondo. Así es, Monster Kondo. Ya lo habré dicho en un video anterior, pero te voy a recomendar hasta el final de noviembre. Ya que anduve varios días sin subir nada y no te pude recomendar. Bueno, como compensación te recomendaré hasta el final de este mes, noviembre. Ya quedan unos días. Así que pues nos veremos hasta la próxima edición de esta guía. Vamos muy bien, chicos. ¿Qué puedo decir? Vamos pasando la mitad ya. Excelente. En fin, hasta la próxima. No se olviden de darle like si les gustó. Y suscribirte si te gustan mis otros videos. Y recuerden, recomendarme a tus amigos, familiares, compañeros, etcétera. Para así pueda ir creciendo más en YouTube y se agrande el canal. Pero ya saben, no es obligación, es solamente sugerencia. No los puedo obligar a que se suscriban ni a nada. Es sugerencia por si quieren hacerlo, si quieren recomendarme, pues bienvenido sea. En fin, hasta la próxima, que es la parte número 12, me parece, creo que sí. En fin, hasta otra, adiós.